El Señor nos bendiga en esta mañana de sábado. May the Lord bless us in this Sabbath morning. Que el Señor nos guarde, nos conceda su Espíritu Santo. May the Lord protect us and give us His Holy Spirit. Que podamos disponer nuestra voluntad, nuestro corazón para alabar y entender su palabra. So that we surrender our will in order to praise His name and learn from His word. Estamos invitados para que juntos pidamos la dirección del Señor. Let us ask for the leadership of the Lord together. Iniciemos cantando el himno número 98. Let us begin praising the name of the Lord with hymn 98. Lejos de mi Padre Dios. Jesus, help me near the cross. Amén. Vamos a dar lectura en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Let us read in Genesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Meditando en la palabra del Señor, nos postramos de rodillas. By considering the word of God, let us kneel down. Hermana Raquel nos va a dirigir en la oración. Sister Raquel will lead us in prayer. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti con profundo agradecimiento por poder llamarte Padre y ser tus hijos. Gracias por
la oportunidad de escuchar tu palabra. Apertura nuestros corazones para la recepción del mensaje. Impresiona nuestras almas con tu Santo Espíritu. Y toma también dirección de nuestra mente para que tanto pensamientos como emociones estén abiertos a tu inspiración y transformación en nosotros. Queda pues con tus hijos fieles. Recordamos a todos aquellos que se encuentran en situaciones especiales y difíciles como en Ucrania. Hazles sentir, Señor, tu asistencia y cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, sean todos bienvenidos al servicio de esta mañana. One more time, feel welcome to this morning service. En esta mañana contamos con el privilegio de la presencia del Pastor Avellaneda. We have the privilege to have among us Pastor Avellaneda. Pastor Avellaneda es el vicepresidente de la Asociación General. Brother Avellaneda is the vice president of the General Conference. Y para hoy, él nos trae la palabra del Señor. And today he will present it to us the word of God. Con el título, ¿cómo está tu ropero? And the title is, how is your wardrobe? Que el Señor nos bendiga y el pastor sea con nosotros. May the Lord bless us and also lead the pastor. Muchas gracias, Pastor Johnny. Thank you very much, Pastor Johnny. Y es para mí un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. It's for me a privilege to be one more time among you. Que el Señor nos bendiga y que su palabra pueda ser de bendición también en nuestros corazones. May the Lord bless us and his word may be also a blessing in our hearts. Ya hemos escuchado el título, ¿cómo está tu ropero? The question is, how is your wardrobe? Cuando hablamos de ropero, lo definimos como armario o habitación que se destina para guardar la ropa. Generally, when we look for a definition of wardrobe, it's like an armoire or a special dedicated place to keep our clothing. También es como un conjunto de prendas de vestir que una persona posee. This can be also defined as a completely set of clothes that one person on. El vestido es muy importante también en nuestra vida. Clothing is extremely important in our lives. Por ejemplo, los reyes se les conocen por sus vestidos. Kings were identified by their outward appearance. A los militares también se les conoce por su tipo de vestido, sus insignias que llevan en el vestido. You can identify also military officers by the uniforms and condecorations. A los niños también se les determina de qué colegio es por el uniforme, por su vestido. You can even identify to which school children go according to the uniform. En la Biblia también se conoce a José como aquel que tenía la túnica de colores. And Joseph is also well known in the Bible as the young man with a tunic of many colors. Así que el vestido es muy importante. So clothing is really important. Y es así como muchas personas gastan miles de dólares para tener su ropero lo mejor posible. And that is the reason why people spend thousands of dollars to have a wardrobe as good as possible. Y especialmente en las damas es muy común de que se tenga toda una cantidad de vestidos en su ropero. And in fact, by ladies, it's especially remarkable to have all this variation of different clothing. Y dice, bueno, este vestido necesita también unos zapatos que salgan igual o un bolso que salga igual con el vestido. Because generally they will say, okay, with this dress, I need this specific shoes, or maybe another purse. Así de que su armario, su ropero está lleno. So the wardrobe in this case is full. El espíritu de profecía nos dice al respecto en testimonio que dice así. The spirit of prophecy declared the following. Dice, los mundanos gastan en ropa cuantiosa suma de dinero que debieran utilizarse para alimentar y vestir a los que pasan hambre y sienten frío. All people invest
thousands of dollars in clothing when beside them are people that need food, bread, and clothing too. Muchos por quienes Cristo dio su vida apenas tienen lo suficiente de lo que es más barato, la ropa más ordinaria, mientras otros gastan miles de dólares en esfuerzo de satisfacer su deseo de vestir. Around us are people extremely poor that don't even have the most cheaper and basic garments versus people that expend thousands of dollars in their own arrangements. Esto está en Consejo de Mayordomía Cristiana en la página 315. We find this statement in Councils of Stewards, page 347 in Spanish. Yeah. Así es que muchos, para satisfacer su deseo de mantener su ropero bien lleno, gastan miles de dólares. So many people, in order to satisfy his wish of a full pack wardrobe, they spend thousands of dollars. Sin saber de que en algún momento, en un instante, puede deshacerse todo este asunto. Without considering that by an instant everything can change. Por eso el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 14. That is the reason why a wise Solomon in Ecclesiastes chapter 1 verse 17 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. And I give my heart to know wisdom and to know madness, and fully I perceive that this also is vexation of a spirit. Así es de que las personas, aunque quieren verse bien, compran vestidos costosos, pero todo es vanidad. Even if people try to look nice and spend money buying very expensive garments, that is vanity. Yo quiero que vayamos otra vez al texto que se leyó de introducción. I wish that we go back to the introductory Bible verse. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. In Genesis, chapter 3, verse 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Aquí encontramos a Adán y a Eva después de que cayeron en pecado. We find here Adam and Eve after the fall in sin. Se colocaron el vestido de pecado. So they arranged themselves with the clothes of sin. Esas hojas de higuera. And they were these fig trees. Hechas por manos de pecado y de baja calidad, podemos decir. They were done by these sinful hands and from extreme low quality. Esas del cual el Señor Jesús dice en el libro de Isaías que son como trapo de inmundicia. And it's the way how in the book of Jesaja are described as filthy garments. Pero ellos creían de que era lo mejor para ese momento de cubrir su desnudez. But they believed that was the best to cover their nakedness. Pero resulta de que, como dice la Escritura, solo eran delantales. But as the Scriptures say, they were only aprons. No cubrían todo su cuerpo. They were not fully covered. Por eso encontramos en la Escritura de cómo Dios entonces solucionó el problema. And then we find out in the Holy Scriptures how God intervened and solved the problem. Y lo vemos en el capítulo 3 y el versículo 21. And in Genesis 3, verse 21, we find the answer. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Aquí encontramos entonces Dios dando la solución. So we find here God giving a solution.
Ellos habían colocado hojas de higuera para cubrirse. They have used fig leaves to cover themselves. Ahora Dios colocaba vestidos de pieles de un cordero. Here we find that the Lord used coats of skins. Que tenía también un significado a aquel cordero que iba a ser sacrificado por la humanidad. And that pointed out to this lamb that will be offered for humanity. Así que el Señor estaba colocando en Adán y Eva el vestido de justicia, vestido de salvación. So the Lord was dressing Adam and Eve with the coats of salvation. Y fue dado por Dios mismo, matando ese corderito. And God himself offered to them and clothed them. Y es interesante que la Escritura también nos muestra en diferentes formas la importancia de la vestimenta. It is very interesting to find out that the Holy Scriptures emphasize the importance of clothing. Pero aquella vestimenta correcta, aquella que aprueba a Dios. But this clothing that is right and is with God's approval. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, donde hay una parábola. I wish that we go to the book of Luke, where we find a parable. Lucas capítulo 15. Luke 15. Y vamos a leer del versículo 21 al 24. And we are going to read from verse 21 through 24. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight. And am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring it hither, the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. Aquí encontramos aquel padre que vistió con lo mejor a su hijo. We find here a father that gave the best to his son. Y lo interesante es que también tuvo que sacrificar el becerro gordo. And the interesting thing is that he was offering or sacrificing the fat calf. También, igual como en el caso de del Señor cuando estaba allí vistiendo a Adán y Eva. Very similar to the situation when God clothed Adam and Eve. Hubo también un sacrificio. Also a sacrifice was taking place. Y aquí en esta parábola también encontramos un sacrificio. And in this parable is also a sacrifice. Y encontramos como el padre quería dar el mejor vestido a su hijo. And we see here that the father wanted to give the best clothing to his son. No dice a su siervo, oye, saquen el vestido aquel que el más viejo que está ya guardado en el armario. He didn't say to his servant, okay, take this old garment, they are hidden somewhere. No, dice, saque el mejor vestido. He said specifically, take the best robe. Hoy en día, las personas también, o la humanidad, igual como en el caso de Adán y Eva, buscan la forma de colocarse en diferentes vestidos. Today, as in the time of Adam and Eve, people try to dress with different kind of clothing. O sea, los vestidos que ellos mismos han fabricado. But these are the clothing that they have self-fabricated. Y podemos mencionar seguramente alguno de ellos. And for sure we can mention some of them. Yo quiero mencionar en esta ocasión tres clases de vestidos que el ser humano usa. I wish to mention three different categories of dressing that the humans use. Está en, como número uno, el vestido del descuido o el fracaso de fracaso. Number one is the failure or negligence. Y lo vamos a mirar en el libro de Génesis. And let us see that in Genesis. El capítulo 27, versículo 15. 27, verse 15.
Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. And Rebecca took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob, her younger son. Todos conocemos esta historia de aquellos dos hombres. We all know the story of these two young men. Y como las vestiduras de Esaú fueron puestas sobre Jacob. And how the garments of Esau was put on Jacob. Pero estas vestiduras producen rechazo, producen pérdida. But these kind of garments bring failure. Cuando nosotros miramos ahí en el capítulo 25. When we consider chapter 25. Y el versículo 27 al 34. And verse 26 through 34. 27 al 34. 27 through 34. Dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo estoy, voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. And the boys grew. And Esau was a cunning hunter, a man of fields, and Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob, and Jacob sought pottage. And Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. And Esau said, behold, I am at the point to die. And what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils. And he did eat and drink, and rose up and went his way. That Esau despised his birthright. Aquí encontramos a Esaú, quien vendió ese derecho de ser bendecido. We see here that Esau sold his right to be blessed. Su derecho de ser el más próspero también. The right to be the most prosperous one. Y el derecho de ser el generador de bendiciones. And the right also to be a generator of blessings. Simplemente porque llegó cansado y ahora deseaba comer de aquello que tenía su hermano. Only because he was tired and wanted to eat that what his brother had. Y esa expresión, me estoy muriendo, ¿para qué necesito la primogenitura? And this expression, I am dying, what I need the bright right. Así que por un plato de lentejas se deshizo de esa primogenitura. So, because of a plate of lentils, he despised his birthright. Y lo confirmó a través de un juramento. And he confirmed this statement by swearing it. Cuando nosotros miramos esa historia, oye, pero ¿por qué Saúl no esperó? Él podía haber llegado a la casa de su padre y allí seguramente tenía comida. When we read this story, probably we ask ourselves why he was not waiting. Maybe in the tents, in his father's part, he would have food. Pero todo su interés estaba en el momento presente. But he focused himself only in the
moment. Así que estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terrenal. So he was willing to sacrifice heavenly elements for earthly ones. Y es interesante, cuando Esaú se deshizo de la primogenitura, ahora se sintió como aliviado. And in fact, Esau feel like lighter by the fact that he sold his birthright. Ahora su camino estaba abierto. Now his way was open. Ahora podía hacer todo lo que se le antojara. Now he was able to do whatever he wanted. O sea, eso era el pensar de Saúl, porque dice, ahora ya no estoy con esa presión de ser el primogénito, el de la bendición. Because that was the way he was thinking. Now I am not under the pressure of the blessing or to be the responsible because I am the firstborn. Y hay muchos hoy en día en esa misma situación. And are many in our present time in the same situation. A veces ser miembro de iglesia como que, oye, estar ahí como cohibido de muchas cosas. Because people say, okay, as a member of the church, I need to abstain for so many things. Y las personas entonces quieren ya renunciar a su feligresía para estar libres ahora como Esaú. And the people want to resign from membership in order to feel free as Esau. Pero esas son las vestiduras de descuido, de derrota. But these are garments of failure. Y fácilmente podemos colocarnos esas vestiduras cuando, igual que Saúl, de pronto pensamos solamente en el instante, en el momento. And that happened to us when we think only at this specific moment or this specific satisfaction. Y entonces queremos satisfacer a veces nuestro apetito, nuestros gustos, y sacrificamos los principios de Dios. Maybe we want to sacrifice our appetites or wishes, and then we sacrifice the principles of heaven. Estamos vendiendo también nuestra bendición, nuestra primogenitura. And in this way we are selling our birthright. Esos son los vestidos de descuido y de derrota. And these are garments of failure and neglect. Y esos eran los vestidos de Esaú. And that were the garments of Esau. Pero fueron colocados sobre Jacob. But the same garments were given now to Jacob. Ese es el vestido que el mundo tiene, y a veces nosotros también nos los colocamos también. And these are these kind of garments that the world offer to us, and sometimes we also put it on. Pero querido hermano y hermana, esos son los vestidos de fracaso. But there, brother and sister, these are garments of failure. Esos son vestidos de rechazo. Dios no puede aceptar ese vestido. These are garments that God cannot accept. Así como no aceptó las hojas de higuera que se colocó Adán y Eva, tampoco acepta los vestidos de Esaú. In the same way that he rejected the leaf of figs that Adam and Eve used for their garments. Pero hay otro tipo de vestidos, el número dos. But they are a second category of garments, number two. Son los vestidos de enfermedad o de lepra. And these are the garments of sickness, in this case, leprosy. Y yo quiero que vayamos al libro de Levíticos. And please, let us go to the book of Leviticus. En el libro de Levíticos, capítulo 13. And we read in chapter 13. Y vamos a mirar lo siguiente en el versículo 47-52. And we will read verses 47 and 52. Cuando un vestido hubiera plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino o en urdimbre o en trama de lino o de lana, en cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga de lepra es, y se ha de mostrar al sacerdote. Whether it be in a wrap or woof of linen or of woolen, whether in a skin or in anything made of skin, and if the plague be greenish or reddish in the garment or in the skin, either in the warp or in the woof or in anything of a skin, it is a plague of leprosy and shall be shown unto the priest. Aquí encontramos entonces cómo había lepra que afectaba también el vestido.
So we see here that leprosy was also affecting garments. Y si en algún ropero se miraba ese tipo de vestidos así con contaminados. And if any wardrobe have this kind of garments that were filthy or contaminated. Debía de considerarse muy detenidamente y si se miraba que iba creciendo debía ser llevado al profeta al sacerdote. This needed to be very close observed and this was growing need to be brought to the priest. Y si ustedes siguen leyendo allí el capítulo, encontramos de que el sacerdote lo colocaba a prueba 7 días. And if you continue reading carefully the chapter, you will see that the priest will take for observation 7 days this piece of garment. Para mirar si esa mancha seguía creciendo o se eliminaba. In order to observe if this place of the garment was growing or was eliminated. Y si la mancha crecía, entonces ese vestido debía ser eliminado, quemado, destruido. And if this spot was growing, then need to be burned out, destroyed completely. Seguramente nadie quería colocarse ese tipo de vestidos. Probably nobody wanted to wear these kind of garments. Porque la lepra era contagiosa y entonces así como estaba en el vestido también se pegaba la piel. Because in the way that this garment was contaminated with leprosy, that was also contagious to the skin. Pero ¿cuántas personas hoy en día también se colocan esos vestidos contaminados de lepra? But how many people today is dressed also with these contaminated garments. Así como el vestido de las higueras, de hojas de higuera, que no era apropiado para tenerlos ellos, los Adán y Eva. In the same way as these fig leaf garments was inappropriate or not correct for Adán y Eve. Así también esas vestiduras de lepra producen desagrado y muerte. These kind of garments with leprosy provoke rejection and final destruction. Así que si nosotros tenemos en nuestro ropero ese tipo de vestido, necesitamos sacarlo lo más pronto posible. So if we have these kind of garments in our wardrobe, we need to eliminate it as soon as possible. No podemos colocarnos ese tipo de vestido. We cannot dress ourselves with this kind of garments. Eso va a destruir nuestra vida y el resultado de todo es la muerte. This will destroy our life and at the end result, even our life will perish. Pero hay otro tipo, dijimos que íbamos a hablar de 3 tipos de vestidos. And in fact, there's another one because we say they are 3 different categories of garments. Ahora tenemos como número 3 el vestido de mentira o de engaño. We have a third one that is the garments of lie or deceit. Quizás podemos preguntarnos, pero ¿cómo es ese vestido de mentira o de engaño? How these are a garment of lie. Yo quiero que vayamos al libro de Josué. Maybe we can go to Joshua. En el capítulo 9. Chapter 9. Y vamos a leer el versículo 3 al 6. And we will read from verse 3 through 9. Cuando oyeron estas cosas, los reyes que estaban en este lado de Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa y el mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos y cananeos y fereceos y heveos, concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué y al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. And when the inhabitants of Gibeon heard that Joshua had had done unto Jericho and to Ai, they did work wisely
And went and made as if they had been ambassadors, and took all sacks upon the asses, and wine bottles, old and rent and bound up, and all shoes and clothes upon their feet, and all garments upon them, and all the bread of their provision was dry and moldy. Aquí encontramos un grupo de personas que se colocaron el vestido de mentira o de engaño. We see here a group of people that took upon themselves the garments of lies. Y fueron los Gabonitas. And they were the Gabaonites. Estos hombres, entonces, para salvar sus vidas, colocaron sus vestidos viejos. So, in order to save their lives, they dress up with old garments. Rotos, remendados, zapatos también viejos y remendados. The garments were old, the shoes were almost destroyed. Así que cuando el rey David los miraba, oye, esta gente viene seguramente de muchas horas de camino, días de camino. So when Joshua was looking at them, realized, okay, they had a long journey before arriving. Y así lo contaron a David. And they explained to Joshua this way. Pero esa clase de vestidos trae como consecuencia, podemos decir, produce esclavitud. But this kind of garments brought slavery with them. No es lo mejor usar ese tipo de vestidos. It's not the best to use this kind of garments. Es muy peligroso. It's extremely dangerous. Y allí lo encontramos en el versículo 16 del mismo capítulo. And in the same chapter, verse 16, we read there. Capítulo 9, versículo 16 y al 21. Chapter 9, verse 16 through 21. Dice, pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabón, Cafira, Berot y Kirjerín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraron contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Y el versículo 20 dice, entonces haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido. And it came to pass at the end of 3 days, after they had made a league with them, that they hear that they were their neighbors and that they dwell among them. And the children of Israel journeyed and came unto their cities on the third day. Now, they cities were Gibeon, and Sepharai, and Beharoth, and Kiriathirim, and the children of Israel smote them not, because the prince of the congregation had sworn unto them by the Lord God of Israel, and all the congregation murmured against the princes. But all the princes say unto all the congregation, we have sworn and to them by the Lord God of Israel, now therefore we may not touch them. This we will do to them, we will even let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swear unto them. And the princes say unto them, let them live, but let them be hewers of wood and drawers of water unto all the congregation as the princes had promised them. Aún en el versículo 23, si lo leemos, dice, ahora pues malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos a quien corte leña y saque el agua para la casa de Dios. In verse 23, now therefore ye are cursed,
And there shall none of you be freed from being bondmen and hewers of wood and drawers of water for the house of my God. Este fue el resultado por colocarse en esos vestidos de mentira, de engaño. That was the result by wearing this kind of garments of lie and deception. De ahí en adelante, estos hombres se convirtieron en esclavos del pueblo de Israel. From this moment on, these people become slaves of the people of God. Una persona quizás puede vivir hoy engañando, mintiendo para justificarse. Maybe are people living today by lying and deceiving in order to justify themselves. Pero esto es peligroso porque también podemos convertirnos en esclavos como los gabonitas. That is extremely dangerous because we can become slaves as the Gabonites. Ellos mintieron quizás no porque era su costumbre, ni porque por placer, sencillamente por temor. They didn't lie because they wanted to so, or because they were used to it, but because of fear. Pero al final quedaron desnudos al descubierto porque se dieron cuenta de que no era cierto lo que habían dicho. But at the end, everything was discovered and was revealed, the lie that they have said. Así que es también tiempo de despojarnos de las vestiduras de mentira, de engaño. So now is the time to take out of us the garments of lie. Yeah, es un tipo de vestidura que a veces muy fácil las podemos usar. And in fact, it's a very easy garment to use. El Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1 en la página 511. In the Testimony Treasures, volume 1, page 356 in Spanish, says. Dice, en las transacciones comerciales los que profesan ser hijos de Dios dicen mentiras. Obran en consecuencia y traen el desagrado de Dios sobre ellos y el oprobio sobre su causa. Believers that cheat in business transactions and even establish falsehood in their own declarations for their own benefit, they will be damaged by these kind of words. Dice, la menor desviación de la verdad y la rectitud es una transgresión de la ley de Dios. The minimum deviation of the fulfillment of the law of God is a sin. Estaba leyendo estos días acerca de el trabajo de los médicos en el Espíritu de Profecía. I was reading about medical work in the Spirit of Prophecy. Y encontraba algún dato muy interesante acerca de este, sobre la mentira. And I found something very interesting related with the lie. Porque a veces podemos decir, bueno, o los médicos pueden decir, oye, pero si yo digo todo este asunto al paciente, puedo causarle un problema. Because maybe the doctor can think, okay, if I reveal all the real situation to my patient, maybe I can harm. Y creen justificable, entonces, o justificados para decir mentiras. And maybe they feel a justification to pronounce a lie. Y el Espíritu de Profecía dice que no es dispensable de que se diga todo la verdad, pero tampoco debe el médico decir mentiras al respecto. The Spirit of Prophecy say that it's not mandatory to explain everything, but never add lies to it. Es peligroso usar el vestido de mentira. It is extremely dangerous to use garments of lies. Es muy normal que todos lo usen. Hasta los niños les gusta la mentira también. It's very normal. Even children used to lie. Para quedar bien, entonces usan ese tipo de vestido, la mentira. To give a good impression, they say lies. With other words, they garment themselves with lies. Pero sí, querido hermano y hermana, lo estamos usando, necesitamos despojarnos de ese tipo de vestido. But dear brother and sister, if you are using this kind of garments, you need to get out of it. Y necesitamos colocarnos las ropas que Dios ha hecho.
But what we need to do is to use the garments that God had given to us. Dios quiere vestirnos también así como vistió a Adán y a Eva. God wants to clothe us in the same way as Adam and Eve. Yo quiero leer en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. I want to read in Revelation 7, verses 13 and 14. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. And one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I say unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Esas son las ropas que el Señor quiere darnos a nosotros. These are the kind of garments that God wanted to give to us. Son ropas blancas y están lavadas en la sangre del Cordero. They are white garments washed in the blood of the Lamb. Estas ropas producen ahora regocijo y vida eterna. And these kind of garments bring joy and everlasting life. Con estas ropas podemos estar delante de la presencia de Dios. With these kind of garments, we can stay in front of God. No necesitamos estar como Adán y Eva, escondidos, quizás porque se sentían desnudos con esos delantales que había no cubrían sus cuerpos. And we don't need to hide with these fig leaves aprons as Adam and Eve did. Aquí la escritura dice que estaban delante de Dios vestidos con vestiduras blancas. Here is saying to us that they were in front of God with white garments. Así de que Dios tiene un vestido para nosotros. God have a garment for us. Y en el libro de Apocalipsis también en el capítulo 19, versículos 7 y 8. And in Revelation 19, verse 8 and 9. La palabra de Dios dice. The word of God says. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque ha llegado la boda del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, pues el lino limpio, fino, significa las acciones justas de los santos. Pues, 9, 7 y 8. Okay, that is Revelation 19, verses 7 and 8. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Qué interesante. Y hay un consejo más del Señor. And that is extremely interesting, but we have one more advice from the Lord. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. In Ecclesiastes 9, verse 8. Dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. The Bible text says, let thy garments be always white and let thy head lack no anointment. Así de que se nos llama la atención de cuidar nuestro vestido. So here is giving the advice to take care of our garment. El mantenerlo limpio, mantenerlo blanco. To maintain it clean, white. Pero en el mundo encontramos cosas que nos lleva quizás a que ese vestido sea contaminado. But maybe in our contact with the world, this provokes spots and contamination in our garments. Y tenemos que tener cuidado. And we need to be careful. Me acuerdo ahora de un dato interesante de un padre que no quería que su hija fuera a una fiesta. I remember a short story when a father didn't want to allow his daughter to go to a certain party. Y ella insistía que quería ir a esa fiesta con sus amigas. And she was insisting she wanted to go with her friends to this party. Y su padre le dice, pero ¿cómo vas a ir allí si allí van a tomar, van a estar bailando, hay
cosas que te van a contaminar. And the father explained to her how you are going to go there. People are drinking and dancing, and you will be seeing and partake things that are not right. Y ella insistió tanto que su padre dijo, bueno, está bien. And she insisted so much until her father said, okay, go. Porque ella decía, yo no voy a participar, no voy a tomar, no voy a bailar, solamente voy a estar allí con ellos. And she assured her father, okay, I will not drink, I will not dance, I will not partake of anything, I am only to be there. Y su padre le dijo, bueno, está bien, yo la voy a llevar. And the father said, okay, I will put you there. Pero primero, vamos a mi lugar de trabajo. But first, let us go to my working place. Tengo que sacar algo de allí. I need to take something from there. Y luego seguimos al lugar donde quiere que la lleve. And after, we will go to this other place. Y ella se colocó un vestido blanco muy hermoso para estar allí en la fiesta. So she was dressed with a white dress, really nice. Y su padre trabajaba en una mina de carbón. And the father was working in a coal mine. Y su hija lo acompañó a ese lugar. And the daughter accompanied him to this Pero place. El viento traía ciertas cositas y se pegaban al vestido. But the wind was bringing certain elements. Y ella comenzaba a quitarse eso de su vestido. That came near to the garment and she tried to eliminate that. Pero se dio cuenta que estaba contaminando, ensuciando su vestido. But she realized that in this process her dress was dirty. Cuando salió su padre dijo, oye, pero ya no puedo ir a la fiesta, vea cómo está mi vestido contaminado, and then sucio. She said to the father, Father, I cannot go to the party. Look how my dress is dirty. ¿Para qué me trajiste acá? Vea cómo estoy ahora, cómo voy a ir a esa fiesta. Why you brought me here? How I cannot go anymore. Y el padre le dijo, así es, no, el estar allí, así no participes, te va a contaminar, así como el vestido se ha contaminado, se ha ensuciado. Then the father said to her, look at yourself. The same will be in this party if you go there. Así de que, querido hermano y hermana, so there, brother and sister, necesitamos tener el vestido que el Señor quiere colocarnos a nosotros. We need to keep the garments that God wished to give to us. Pero debemos alejarnos de esas ropas contaminadas. But we need to take distance from all these contaminated garments. Estas pueden manchar, pueden ensuciar nuestros vestidos. All these will damage and make dirty our garments. Así es, querido hermano y hermana. In this way, they are brother and sister. Necesitamos hoy mirar cómo está nuestro ropero. Today we need to look how is our wardrobe. ¿Qué clase de ropa estamos usando? What kind of garments are we using? ¿Estamos usando los vestidos de Esaú, de mentira, de engaño? Are we using the garments of Esau that is from failure? De cobardía. And cowardness. O estamos usando los vestidos de mentira. Or maybe are we using garments of lies? Si es así, necesitamos desechar esto de nuestro ropero. If this happened to us, we need to take out all these garments from our wardrobe. Y necesitamos colocarnos el vestido de justicia. And de we Jesus. Need to take upon us the robes of justice. Aquel vestido blanco con el que podemos estar delante del Señor. These white garments that allow us to stay in front of God. Dios pueda bendecir su palabra. May the Lord bless His word. Su gracia pueda también estar en nosotros. And His grace may abide within us. Amén. Muchas gracias, Pastor Avellaneda. Thank you so much, Pastor Avellaneda. Y que la palabra del Señor sea en nuestros corazones. May the Lord words stay in our hearts. Y si hemos considerado que nuestras ropas están sucias, and if we have considered that our garments are filthy, entonces podemos acudir al Señor que nos ofrece ropas limpias. We can always go to God that offers to us clean garments. Continuemos este servicio y cantemos el himno número 93. Let us continue with our service by singing hymn 93.
Amén. Amén. Estamos invitados una vez más a postrarnos de rodillas en oración. We are invited one more time to kneel down in prayer. Y el pastor Avellaneda nos va a dirigir. And Brother Avellaneda will lead us in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in heaven, te agradecemos por este sábado que nos regalas. We are very thankful for this Sabbath. Te agradecemos por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque en tu palabra también encontramos esperanza en este mundo lleno de dificultades. Thank you so much for in your word we find hope in these difficult times. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición en nuestros corazones. Please help us that this word will be a blessing in our hearts. Que no permitamos que este mundo nos vista, sino que podamos seguir a usar la vestidura que tú quieres que usemos. So that we don't allow that the world dress ourselves, but only you with your garment. Aquella vestidura que conlleva poder estar ante delante de tu presencia. This garment that qualifies us to stay in your presence. Aléjanos de las cosas de este mundo. Please take us out of these worldly things. Y regálanos de tu Santo Espíritu para poder ser transformados también. And give us your Holy Spirit to be also transformed. Bendice tu iglesia a nivel mundial. Please bless your church worldwide. Bendice nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, donde están pasando dificultades. Bless our brethren in Ukraine and Russia, where they go through difficulties. Te rogamos, Señor, que tú puedas estar en cada una de nuestras vidas. Please stay in each and every one's lives. Perdona también nuestros pecados. Please forgive our sins. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. We thank and we pray for it in the name of Jesus. Amén. Amén. Para recibir la bendición del Señor, busquemos en nuestros himnarios el himno número 279. In order to receive the blessing, let us please open our hymn books in hymn number 342. Podemos estar en posición de reverencia para pedir la bendición de Dios. Let us be reverent to receive the benediction. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor sea honrado en esta mañana. May the Lord be honored in this morning. Asimismo, damos gracias a Dios por concedernos su palabra. In the same way, we are very thankful for the word of God. Agradecemos a ustedes por acompañarnos. We are very thankful to all of you to accompany us. También agradecemos a nuestra hermana Raquel que nos colabora con la traducción. We are very thankful to Sister Raquel helping us in the translation. Asimismo, agradecemos a nuestro hermano Omar, quien hace posible esta transmisión. Also, we are very thankful to Brother Omar that made possible this program. Tenemos una oración personal para dar por terminada. Let us have a personal prayer to dismiss the service. Amén. Amén.